Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente importante, muy interesante, en el cual estamos seguros que te va a agradar. Déjame decirte que a través de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, en su apartado de Heads Media, el día de hoy nos encontramos transmitiendo este programa y agradecemos a cada uno de los muchachos que nos acompañan, a ti, que me ves desde este, a través de este medio, y por qué no decirlo, también a aquellos padres, a aquellos maestros que nos acompañan y que nos hacen la cortesía con su presencia. Acuérdate que el eslogan de este programa también y de esta dirección es de Heads TV, TV Aprendiendo. Y el día de hoy vamos a tocar un punto bien importante que quisiera compartir contigo. Estás observando a través seguramente de la red, a través de una computadora, a través de tu lab, a través a lo mejor de tu celular. Y hoy vamos a hablar precisamente de los adolescentes y su forma de entretenerse, su entretenimiento. Este es el tema que el día de hoy vamos a intentar aterrizar y quiero compartirlo contigo porque pareciera que no, pero también a través del entretenimiento podemos construir la paz. Pero también a través del entretenimiento, a través de la forma como incluso podemos desarrollar el juego o alguna manera que tenemos para comunicarnos, para convivir, también podemos generar violencia. Y el día de hoy quisiera que viéramos juntos este trayecto para irlo consensuando, para ir agarrando conciencia de la importancia de lo que implica el entretenimiento. Yo quisiera que viera esta primera lámina, en la cual, primero, como siempre, te estoy diciendo el tema de hoy, los adolescentes y el entretenimiento. Pero la siguiente creo que va a ser todavía mucho más importante. Quisiera que pusieras atención y decirte que, ¿sabías que el entretenimiento se relaciona con la palabra entretener? Verbo que debe ser transitivo, entretenerse, o intransitivo, entretener a otro. Es decir, la palabra entretenimiento va a hacer referencia precisamente a esta condición en la cual tú tienes para buscar una convivencia, un sano desarrollo, en la cual tú te interrelacionas con otros con la intención de divertirte. Y bueno, a lo largo de la historia, como aquí puedes ver en la lámina, ha sido distinta la manera de entretenerse. Si pasamos a la siguiente lámina, déjame decirte lo siguiente que a lo mejor no lo habías considerado, el juego. ¿Cómo juegas? ¿Cómo practicas el juego? Y déjame decirte que el jugar o el juego es toda aquella actividad de recreación que es llevada a cabo por los seres humanos con la finalidad de disfrutar y de divertirse. Además de esto, en los últimos tiempos, los juegos han sido utilizados también como herramientas de enseñanza, ya que de esta forma se incentiva a los alumnos a participar del aprendizaje y al mismo tiempo que se divierte. Es decir, esta forma en que hoy los muchachos tienen de entretenerse ha cambiado diametralmente. La forma de entretenerse, la forma de los juegos, ya no es la misma que hace 30 años. Yo te puedo asegurar que si llegas a platicar con tus papás, con tus maestros, seguramente te podrán decir de juegos que jugaban a los encantados, a los hoyos, al trompo, al valero, al tacón. A lo mejor te van a inclusive a platicar cuando jugaban burro entamalado, como luego se le conocía, ¿no? O bien a quemados. Hoy en día, la forma de entretenerse, la forma como estas nuevas generaciones y como tú lo haces, pues puede ser a través del PlayStation, del Xbox, o otro tipo de elementos interactivos. Ahora incluso a través de tus celulares encuentras medios de entretenerse por los diversos juegos que pudieras encontrar. Si pasamos a la siguiente lámina, podrás observar que ¿cuál de tú tienes de estas formas para entretenerte? Déjame decirte que hay juegos activos en donde principalmente se desarrolla a través del deporte, ya sea jugando la cascarita, echando el fut, la reta de básquet. Algunos juegan americano, otros les gusta jugar béisbol, ya sea en la calle, en algún centro recreativo y demás, ¿no? Hay juegos más pasivos que tienen más a la parte intelectual, que como sería el ajedrez, como ahí lo puedes observar, las damas chinas, y otra serie de juegos, como podría ser el dominó, que seguramente lo has llegado a jugar entre familia y muy cercanamente con tus padres, en ese sentido. Y bien, hay juegos de mesa, como también ahí lo podrás ver, ahí te pongo de ejemplo el Monopoly, el Uno, ¿no? Que son juegos de mesa en donde la interacción con varios se puede dar y claro que se divierten y nos pasamos momentos bastante agradables. Mucho más cuando estamos en la compañía de familiares, de primos, de amigos y desarrollamos este tipo de juegos. La verdad es que pueden llegarse a convertir en veladas verdaderamente agradables, ¿no? O bien, te puedes tener alguna manera también de entretenerte a través de las películas, que pueden ser muy variadas,
en los géneros que tú ya conoces, o bien, o ahora se ha vuelto una moda muy constante que los chicos vean videos, ¿no? Videos a través de redes sociales, videos a través, ya sea de que los compraron a través de un CD, y estos videos pudieran ser a veces inclusive a través de conciertos, o bien de, como ahora se está estilando tanto, que los chicos vean el video de la canción preferida, de su artista preferido, ¿no? Entonces, tenemos diversas formas a lo largo del tiempo. Hoy en día, muchos de ustedes tienden a jugar de distintas maneras, ¿no? Es más, pues ni se diga ahora estos juegos interactivos en donde puedes jugar al boliche, por darte un ejemplo, una buena partida de boliche de carácter virtual, en el cual tú compites con otros, y no solamente con los que están ahí de manera presencial, sino que puedes competir incluso muchas veces con chicos que están en otro estado o en otro país incluso, ¿no? La manera de entretenerse ha verdaderamente cambiado. Y déjame decirte que cada una de estas formas nos permiten tener momentos agradables, momentos de diversión que son muy válidos. Momentos en los cuales permiten tu sano esparcimiento, tu sana convivencia. Pero también quisiera que vieras la siguiente lámina, que creo que va a ser sumamente importante. También, desafortunadamente, esta manera en que hoy concebimos el entretenimiento nos ha llevado a que los chicos de tu edad, pues en este momento de repente tengan actividades pues sumamente distintas, ¿no? Por ejemplo, los juegos de mesa. ¿Has escuchado el famoso juego del Charlie Charlie? Este juego que dicen en el cual los chicos tienden a reunirse para invocar o provocar la presencia de alguien que supuestamente está fuera de este mundo y en el cual empiezan a consultar y decir cosas. Desafortunadamente, este tipo de juegos, lo único que han generado es verdaderamente trastornos emocionales en muchos de tus compañeros. Algunos inclusive han tenido el desatino de jugar también a la Ouija pensando que es un juego, pensando que es una actividad en la cual les va a dar algún entretenimiento, y no. Desafortunadamente, este tipo de juegos muchas veces lo único que han provocado es que los jóvenes de tu edad tiendan a lastimarse o bien, incluso muchas de las veces, a generar momentos de conmoción sumamente fuertes, incluso en muchos casos que han llegado a ser hospitalizados o incluso alterar su salud. Debes de tener mucho cuidado con este tipo de juegos de mesa que no te ayudan en nada, que no te dejan nada, y sobre todo, lo único que provocan es un fuerte malestar en tu persona y en la gente que te rodea. Seguramente has visto el tema de los videojuegos, y videojuegos habrá muchos. Pero desafortunadamente también, así como hay muchos videojuegos que te pueden inducir a tener una sana convivencia, también hay juegos que lo único que te provocan es mayor violencia. Hay juegos en donde verdaderamente es triste ver que supuestamente el sentido del juego es que la persona que lo maneja, a ver cuántas personas mata, a ver cuántas personas roba, a ver cuántos carros llega a estrellar. No puede ser posible que un videojuego lo único que haga es motivar en este sentido la violencia. Hay otros juegos en los cuales se dan enfrentamientos cuerpo a cuerpo, en donde verdaderamente observas unas carnicerías que no tienen sentido. Cuando los chicos hoy pueden jugar y deleitarse con un videojuego como puede ser el FIFA, dependiendo de la versión, y estos juegos verdaderamente interactivos en donde tú puedes competir con equipos internacionales, te vuelves el entrenador, te vuelves el jugador principal y desarrollan otro tipo de habilidades en vez de este tipo de videojuegos que lo único que dejan es mucha sangre, mucha violencia, poca serenidad y lo peor de todo, que a través de estos videojuegos lo único que se logra hacer es que la violencia la empecemos a relativizar sin darnos cuenta el daño que nos provoca. Bueno, a través de las redes sociales también tú has podido observar estos famosos juegos que se dan como el de la ballena azul. Estos famosos juegos de reto que no solamente se dan vía las redes sociales, sino que ahora los chicos de tu edad también empiezan a jugar juegos similares, ya sea a través de tu WhatsApp o de tu Messenger. Déjame decirte una serie de datos bien importantes. Estos juegos por ninguna razón pueden obligarte a hacer lo que piden. No tienen razón de ser. Hay muchos chicos que entran en estos juegos, que entran en estas competencias y han surgido verdaderamente atrocidades. Casos en los cuales chicos que llegan a aventarse de un segundo piso porque así era el reto. O chicos que llegan a meterse sustancias en la boca porque así era el reto. Ningún reto vale la pena que ponga en riesgo tu dignidad, tu salud, tu integridad física.
por más que te quieran presionar de que eres un cobarde, de que claro, no eres para este juego, etcétera. Ninguno de estos tipo de juegos en redes sociales te debe de presionar. No debes de dejar que lo hagan. Y en cuanto tú observes este tipo de cosas, coméntalo con algún adulto, con tus padres, con un amigo, con un adulto mayor, con el vecino, con el maestro, que tú le puedas tener confianza. Y di, este juego lo único que me está provocando es inquietudes que no son sanas. Y es importante que tú tengas muy claro esta parte, porque desafortunadamente se está empezando, insisto, a generar juegos a través de las redes sociales en el cual ponen en riesgo tu vida. Hay muchos chicos que ya la perdieron por entrar a este tipo de juegos, que la verdad no tienen ninguna razón de existir. En la misma lámina, déjame decirte, existe también otro referente importante, las películas. Las películas que muchas veces tú podrás ver y que también muchas de ellas llegan a tener un fuerte contenido en violencia. Ojo, te voy a pasar un dato. ¿Sabías tú que el 80% de tus compañeros que hoy cursan contigo la secundaria han llegado a ver la película Masacre en Texas? Y ellos, cuando les preguntan qué opinas del grado de violencia, te dicen que estuvo tranquilo, que está leve. De ese 80% que te acabo de decir, el 100% de los padres no sabía que su hijo ya había visto esa película. Solo para contextualizar, Masacre en Texas es una película sumamente violenta en la cual te demuestran cómo una persona que llegando a un grado de nivel bajísimo de sus instintos pareciera ser que goza con despedazar y desmembrar personas humanas, en ese sentido, a través cercenándolo de sus miembros de una manera verdaderamente brutal. Y lo peor de todo es que este tipo de escenas se van quedando en el subconsciente de los chicos, se van quedando en el subconsciente de tus compañeros, y lo único que muchas veces se provoca es que empecemos a relativizar la violencia o que incluso este tipo de actos, que son verdaderamente deleznables y sin razón de existir, se puedan justificar el día de mañana. Y así otras tantas películas que te puedes encontrar en donde lo único que surge es la manera cómo se puede violentar, cómo se puede hacer sufrir a una persona en verdaderamente tipos de películas que no dejan nada bueno para quien las ve y sobre todo, en este caso, para ti, que eres un muchacho que con deseos de querer enfocarte de otra manera, no te deja absolutamente nada este tipo de producciones, ¿no? O también, déjame decirte hoy en día, que podrás observar que existen videos también, ¿por qué no decirlo?, de artistas sumamente sensualizados, que no te dejan nada a la imaginación y por el contrario. Sí, puede ser que escuches una canción muy pegajosa, una canción que llame la atención por su ritmo, por su estructura y demás. Pero muchas veces el contenido de estos videos no te deja nada a la imaginación, desvirtuando muchas veces la convivencia que puedes tener con una pareja, con una mujer, entre un hombre, y lo único que logran es verdaderamente ir introduciendo una serie de relaciones que lo único que van a lograr es destrozar tu convivencia con las personas. Un caso concreto, ahí te ponía un caso, esta canción que se llama Felices los Cuatro, tú ya sabes de a qué cantante lo hace, y en la cual, en el video, lo único que te dan a entender es la relación que pueden existir en dos personas que a su vez tienen parejas y que uno está invitando al otro a que convivan y tengan intimidad entre esos cuatro, ¿no? Cuando la realidad es que tú lo sabes, este tipo de prácticas pues nada deja en ese contexto, ¿no? Ya me imagino chicos de tu edad pensando o analizando o creyendo tener este tipo de relaciones, que de nada les va a ayudar, ¿no? Y quiero que veas además, de todo esto que te acabo de platicar, tú dices, ay, ¿qué puede pasar? No puede pasar nada. No, claro que sí. Ve la siguiente lámina y te voy a decir cuáles son los efectos. Y podrás observar que los efectos existen. Elementos de agresividad. Claro, la agresividad va creciendo conforme tú puedes ir llenando tu mente de este tipo de conceptos. La ansiedad, ¿cómo no? ¿Cuántos chicos no se han dado que por estar viendo este tipo o viviendo este tipo de entretenimientos que no le dejaron nada, llegaron incluso a violentar a familiares en ese sentido, o se muestran sumamente ansiosos en ese sentido? Llegan a tener cambios de humor, cambio de sus hábitos,
el amigo que antes era, convivía con todos, de repente se empieza a alejar, ya no es el mismo de antes, está totalmente irascible, ¿no? El descuido de su persona. Antes el chico que se arreglaba, que se cuidaba y demás, muchas veces por estar entrando en este tipo de elementos, empieza a cambiar sus hábitos personales, su presencia y el cuidado de su persona, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Hay muchos chicos que se meten verdaderamente grandes horas de tiempo a estos videojuegos o a estar teniendo este tipo de entretenimientos y van descuidando su aprendizaje, van descuidando la escuela, llegan a tener falta de atención, se llegan a generar distanciamientos. Hay muchos chicos que, imagínate, se la pasan horas en este tipo de videojuegos, en donde se lanzan balas, matan, en donde descuartizan, en donde por ir avanzando en los niveles, lo único que van provocando es que sus horas transcurran y que su mente solamente se vaya llenando de elementos de agresividad, de violencia, de muerte en ese contexto. Y lo peor de todo es que no se van dando cuenta, porque al cabo del tiempo, tú empiezas a pensar que este tipo de elementos pues son normales, ¿no? Tan es así de que hoy muchos de tus compañeros en el nivel que estás, sea primero, segundo o tercero de secundaria, cuando les hemos llegado a preguntar qué opinas de la violencia o si tales o cuáles acciones puedan ser violentas, lo único que te dicen es que no lo consideran que es. Claro, no lo consideran porque tienen un fuerte referente de muchos actos de violencia en lo cual los consideran que son ya parte propia de este tipo de elementos. Y déjame decirte algo todavía mucho más importante. Muchas veces toda esta carga de elementos, de formas de entretenimiento, que muchas veces no lo son, y lo único que te van dejando es una perturbación en ese sentido de tus emociones, al cabo del tiempo se va manifestando. ¿No te extraña de repente que el amigo que hoy tenías, que era muy tranquilo y en el momento en que empezó a tener este tipo de juegos, ahora se porta más violento? Incluso llega a grado hasta de golpear no solamente a ti o a tus compañeros, a las compañeras en ese caso. Claro, se llegan a tener problemas de esta índole. Y estos problemas de conducta, tarde o temprano, van a repercutir no solamente en su desarrollo escolar, sino también dentro de la familia y con los seres queridos, con los seres con los que empieza a convivir. Te paso un dato. ¿Sabías tú que hay muchos chicos que de repente por estar jugando a las famosas luchitas, hubo casos en los cuales los chicos se aplicaban martinetes, dejando verdaderamente lesionados a sus compañeros de la columna vertebral? ¿Sabías tú que muchas veces dentro de estos juegos de violencia, que de muchas veces de este juego de luchitas y demás, hubo chicos que llegaron a luxar el compañero o fracturar a un compañero? ¿Sabías tú que incluso muchas veces a través de estos tipos de entretenimiento que se dieron en las redes sociales, hubo chicos que verdaderamente jugaban a hacer competencias de a ver quién podía manejar mejor una pistola y terminaron disparándose y matándose? Todo este tipo de efectos, todo este tipo de acciones, claro que llega a tener una fuerte repercusión en la vida. A algunos les cuesta la misma y otros son capaces de dejar lastimados o lisiados a compañeros todo pensando que era un simple juego. Y aquí es donde quisiera que juntos empezáramos a tomar la siguiente reflexión y quiero presentártela a través de nuestra siguiente lámina. Punto número uno. Es fundamental cuidar lo que ves en la televisión. Busca programas que te diviertan y que enriquezcan tu persona y tus valores. Puedes, así como eres capaz de localizar muchas cosas interesantes a través de las redes sociales, a través de las programaciones que se dan en televisión o incluso ya en estos sitios como Netflix y demás, claro que puedes elegir buenos programas. Hay muchos buenos programas que te dejan una buena enseñanza, que son divertidos, que son agradables, que son amenos. Todo es cuestión de que los quieras buscar, que quieras estar en contacto con ellos, ¿no? No solamente te quedes con la idea de que aquellos programas que supuestamente son los que más se ven son los mejores. No. Hay muchos programas que lo único que te generan es una desvirtuación, no solamente de tu persona, de la familia, de tus valores, de la educación. Otro elemento que te pido que cuides es los juegos.
De preferencia aquellos videojuegos, busca aquellos que desarrollen destrezas, habilidades, análisis, liderazgo. Hay muchos videojuegos, muchos juegos que están en la red que te ayudan a desarrollar este tipo de habilidades. No te quedes solo con los de violencia, no te quedes solo con aquellos que se dedican a matar, no te quedes aquellos que solamente el porcentaje vale en función de aquellas, de cuántas personas vas eliminando. No, hay muchos juegos de grandes destrezas en los cuales ponen a prueba tu capacidad física, tu capacidad intelectual, tu capacidad de liderazgo, incluso en algunos verdaderamente interesantes. Vale la pena que también busques aquellos videojuegos, insisto, donde puedan ser retos, y además retos en familia, retos que puedas compartir con el amigo, con el hermano, con los padres. O sea, tus padres pueden ser los primeros en compartir junto contigo este tipo de elementos. Y no obstante, déjame compartirte en la siguiente lámina otros elementos más, ¿no? Te invito a que siempre busques a través de tu entretenimiento, trata de evitar todos aquellos programas de agresión sexual, tanto en películas, series y videojuegos. Déjame decirte un dato bien importante. Muchos de los programas que luego ven los adolescentes están cargados de una fuerte agresión sexual. Y déjame decirte algo. Si eres hombre, es importante que sepas que la mujer no se tiene que ver como un objeto sexual. No es adecuado verla como un instrumento en el cual solamente es para satisfacer una supuesta necesidad. No. Una mujer es un ser bellísimo e inigualable que merece todo el respeto. No acrecientes este tipo de posturas viendo este tipo de programas que nada dejan, que nada ayudan en ese contexto. Quita todos aquellos que estén dentro de las agresiones sexuales. Hay muchas películas que desafortunadamente, supuestamente te van a dar algún mensaje y termina cayendo dentro de esta agresión. Debes de tener incluso un fuerte cuidado también en algunos videojuegos. Hay videojuegos que desafortunadamente lo único que hacen es incitar a la violación en ese contexto. No puedes aceptar este tipo de programas, no puedes aceptar este tipo de videojuegos. Tú eres alguien mucho más especial, mucho más capacitado para solamente reducirte a este tipo de entretenimientos. No los aceptes, hay que rechazarlos, hay que dejarlos fuera. Como dice bien esta frase, ¿no? Nunca más mirar para otro lado, ¿no? Y además, déjame decirte algo. Los dispositivos móviles que tienes no son para ver pornografía. Muchos chicos están utilizando sus celulares para verdaderamente utilizar y llegar a este tipo de sitios. Sitios en donde, déjame decirte, que muchos son fabricados. Y muchos son fabricados precisamente porque engañan a mujeres, sobre todo, pervirtiéndolas, y ya sea que a través de la trata de personas, las ponen ahí a través de una cámara, fingiendo un encuentro sexual en el cual no tiene nada de satisfactorio y todo lo contrario. En la medida en que tú, a través de tu celular, ingresas a este tipo de sitios, lo único que haces es incrementar esta actividad en la cual verdaderamente destruye familias, como es la trata de personas. Verdaderamente destruye mujeres en ese contexto, y lo único que hace es empeorar la situación, su situación de vida. No lo hagas. No lo hagas en ese sentido. Y como parte del término del programa del día de hoy, quisiera hacerte una última reflexión que hace 8 días la presentamos, a mucha gente le agradó y creo que hoy vale la pena volverla a repetir. Te recuerdo una vez más que tu entretenimiento valga la pena. Eres una persona sumamente especial y hagamos del entretenimiento un verdadero momento de risas, un verdadero encuentro que nos llene de felicidad. Y te quiero recordar lo que vimos hace 8 días y lo que dijimos. Y lo que nos dicen, en especial para jóvenes como tú. No viniste a este mundo a vegetar, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar huella. Te voy a decir algo, a través del entretenimiento, a través de la convivencia, tú puedes ser un factor que impulse la paz en ese sentido, en una sana convivencia, en donde todos y cada uno de los que estamos podamos convivir amenamente. Este tiempo solo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para los suplentes. El mundo de hoy les pide que sean protagonistas
de su historia, de la historia de este momento. Porque la vida es padre, la vida es linda, siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar huella. Y quiero que te quedes con la última lámina que vamos a presentarte. Entre todos tenemos que construir la paz. Dejemos huella, porque aún a través del entretenimiento podemos construir la paz. ¿Cómo? Rechazando, evitando, alejando cada uno de estos momentos en los cuales estos programas, estas series, estos juegos, que no te dejan nada y al contrario, te alejan del sentido trascendente de la vida, te alejan del verdadero sentido de la paz. El día de hoy, además, quisiera recordarte que juntos seguimos construyendo la paz. Y yo quisiera agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, que nos dan todas las facilidades. Agradecemos a todo el equipo de DGES TV el apoyo que nos dan para la realización del programa el día de hoy. Y te recuerdo, construyamos la paz. Deja huella.